Los corresponsales. Este es un programa dedicado a observar la imagen que tienen México y los mexicanos fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. ¿Por qué se está depreciando el peso mexicano? ¿Tenemos realmente de qué preocuparnos? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Las políticas del Banco Central estadounidense y del gobierno chino con sus respectivas monedas están alterando la economía del mundo. Por lo pronto, el resto de las monedas están teniendo que modificar su valor. Para conversar sobre el tema, esta noche hemos invitado a Anthony Harrop, corresponsal del Wall Street Journal. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. No resistió a los tiros que le dio un peito en la barriga. Para el gobierno, la peor devaluación del peso colombiano en toda su historia. Turkey's currency troubles deepened on Monday as the country's lira hit new lows against the US dollar. The ruble in freefall. Russia's currency plunges further as oil prices continue to dive. En Brasil, la moneda del país se depreció 3,2%, se ubica a 3,27 dólares. Es el valor más mínimo, el más bajo desde abril 2003. Creo que México es de los países que ha salido mejor librado. También es positivo, le da a nuestro país condiciones de mayor competitividad, lo hace más atractivo. Anthony, me da mucho gusto tenerle aquí en Los Corresponsales. La verdad es que los mexicanos traemos, pues por lo menos, emociones encontradas, cuando no angustiadas, con respecto al deslizamiento del valor del peso. Usted es corresponsal de Wall Street Journal, entiende bien el fenómeno y le voy a agradecer que nos ayude hoy a comprenderlo. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Anthony, comienzo con la decisión que tomó la Fed, lo que sea el Banco Central de Estados Unidos, de modificar su política monetaria, que es, se encuentra al origen de este desplazamiento de los valores de las monedas que estamos observando. ¿Me iba a entender cómo, cuáles fueron las razones que llevaron a la Fed a cambiar su política monetaria? Sí, lo de la Fed realmente empezó hace como 2 años cuando anunció Ben Bernanke en ese tiempo que ya iba a reducir la cantidad de bonos que compraba. Y eso es lo que ponía más dinero en circulación para que la economía se levantara. A ver, si entiendo, 2008-2009 es una crisis muy seria en todo el mundo, en Estados Unidos también, y sí. La Fed decide poner dinero en la economía estadounidense para que ésta crezca. Sí. Hoy que ya está creciendo, decide retirar ese dinero. Sí. Bueno, de hecho, ese dinero ya se empezó a retirar porque ya dejaron de hacer las compras paulatinamente. Y el efecto sobre las monedas emergentes, incluyendo el peso mexicano, empezó desde entonces, pero fue mucho más gradual. Lo que realmente, cuando empezó a caer más fuerte el peso, fue hace un año cuando empezaron a desplomar los precios del petróleo por la cantidad de dinero que el petróleo representa para México y sobre todo para las finanzas públicas. Eso es muy importante. La explicación general que se ha dado es que hoy la tasa de interés en Estados Unidos está más alta, y entonces más gente quiere comprar dólares y llevarse su dinero a Estados Unidos, y eso está haciendo que menos gente quiera pesos mexicanos. Pero tú lo que nos dices es que no es la decisión de la Fed, no, sí, tiene es. Que ver con el petróleo. No, tiene que ver con el petróleo y tiene que ver con la Fed. Todavía no ha subido las tasas, su tasa de referencia sigue entre 0 y 0.25%. Uh-huh. Lo que ha dicho es que espera este año, y lleva ya meses diciéndolo, que espera ya poder alzar esa tasa y dice que lo hará lentamente, pero de todos modos esa expectativa es la que ha hecho que muchos ya compren más en dólares y entonces hace más atractivo el dólar, menos atractivo la moneda de los países emergentes. Antes de regresar al tema del petróleo, cuando esto ocurra realmente, cuando la tasa en Estados Unidos aumente, ¿podemos ver todavía entonces una devaluación del peso mexicano? Podría ser, esa es una incógnita realmente, porque como ya he sabido que lo va a hacer, lo más seguro este año podría ser septiembre, podría esperar hasta diciembre, pero la pura expectativa es suficiente para que empiecen a haber cambios en lo que consideran el valor de las monedas. Anthony, el precio del barril del crudo mexicano, dices tú, eso importa tanto, incluso te pediría
¿qué porcentaje le darías al cambio de la política monetaria de Estados Unidos y qué peso le darías al precio del barril para explicar la devaluación mexicana? ¿50-50, 70-30? Sí, es difícil de cuantificar de esa manera, pero sí lo fuerte de la depreciación cuando se fue a 15 y después a 16 fue, y ahora 17 recientemente, fue cuando el petróleo se agregó a esa mezcla de problemas, de expectativas por la Fed y precios de materias primas. ¿Dónde esperas tú el precio del barril del petróleo mexicano hacia finales de año? ¿Menos de los 38? También no, uno no sabe lo que va a ser el precio del petróleo. Hay unos que piensan que todavía podría bajar más, aunque ya está en niveles muy deprimidos. Otros que debería de Pero ya sería repuntar. Poco más. Sí, realmente todo el mundo piensa que van a quedar bajos por varios años. Pero digamos, para ver su impacto en el peso mexicano, si pueden repuntar, quiere decir que el peso volvería a apreciarse y estaríamos hablando de que ya no podría bajar mucho más y no podría entonces afectar mucho más el peso, que forzaría ahí un poco a hacer profecía de aquí a diciembre. Sí, hay una correlación entre el peso contra el dólar y el precio del petróleo, pero no necesariamente debe ser para siempre en ese aspecto, que cuando sube el peso y cuando baje. Puede haber un nivel donde ya... O sea, mientras sí hay una correlación directa entre dólar y peso, no la hay entre precio del valor del crudo y el peso. Sí hay una correlación y existe, y siempre ha existido, pero como no es la única causa, no es la única cosa que mueve al peso, no necesariamente va a ser un 100%, ¿no? Lo que mueve el petróleo mueve el peso, ¿no? El otro argumento es China. A ver, ahora explícanos China. China decide al mismo tiempo devaluar, es así, devaluar su moneda por decreto, como se hacía en México en los años 80. Y la devaluación del yuan también está afectando a las economías internacionales. Te preguntaría, ¿cómo impacta esa política china en el peso mexicano? Sí, inmediatamente, creo que fue un lunes cuando devaluó el yuan, que fue 2%, no fue tanto. Sí hubo un impacto por mercados, porque la reacción fue general en el mundo y otra vez las monedas emergentes fueron vendidas y otra vez se depreció el peso. Pero ya a más largo plazo, realmente el efecto sería en la competencia que tiene México con China para venderle a Estados Unidos, porque al depreciarse la moneda se hacen más competitivas, mejores precios para las exportaciones. Y en eso México tiene hasta cierto punto ya un adelanto, una ventaja, porque su moneda ya se depreció en un año 23%, 22%. Ya vimos cuáles son los problemas de esta depreciación, pero hay ventajas y tú también las has subrayado. Arranco con esa primera. La depreciación permite que nuestras exportaciones estén creciendo. ¿Me ayudas a desarrollar el tema, por favor? Sí, eso está en un ámbito global de baja en comercio, precisamente por el menor crecimiento económico. Pero las exportaciones de México siguen creciendo. De hecho, hoy en la mañana... Es interesante, el comercio mundial está estancado y las exportaciones de México siguen creciendo. Porque Estados Unidos está creciendo. Hoy revisó su PIB del segundo trimestre a 3.7 de 2.3 que había estimado. Eso para México es bueno porque Estados Unidos le compra el 80% de lo que exporta. Entonces, si siguen creciendo más, México tiene más mercado para sus exportaciones. Esas exportaciones derraman riqueza en México y hacen menos grave el tema de la devaluación. Sí, también hasta cierto punto el peso más débil contra el dólar hace que los precios son más competitivos. También lo que se importa se vuelve más caro, eso también hay que verlo. Los productos los insumos, de consumo, de sobre todo productos de duraderos, eso sí, han subido más que otros. Las remesas. Vimos caer después de la crisis de 2009, 2010, las remesas de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Menos dinero llegó a México. Pero ahora las hemos visto remontar y además con un peso, pues en efecto, que hoy compra más, un dólar que hoy compra más en México. Sí, las remesas cayeron fuerte en la crisis 2008-2009 porque esa crisis nació en Estados Unidos. Entonces hubo una baja en el empleo allá, sobre todo en construcción, que es una industria que emplea a muchos migrantes.
Entonces, al recuperarse ahí el mercado laboral, pues más mexicanos en Estados Unidos tienen trabajo y ellos pues ya mandan dinero a sus familiares en México. Y se ha ido recuperando a más de 20 mil millones de dólares al año. En la primera, eso es más que petróleo, ¿verdad? En la primera mitad de este año fueron 12 mil millones de dólares, casi igual que las exportaciones de petróleo. Antes siempre era menos. O sea, no todo es mala noticia. Caen los precios del petróleo, pero está subiendo la cantidad de dinero que llega a México por la vía de remesas. Y es dinero que va a la población, déjame plantearlo así, menos favorecida del país. Son remesas que llegan a las comunidades más pobres, que son los que enviaron los migrantes a Estados Unidos. Sí, es correcto. Creo que más del 80%, o quizás todavía más, de ese dinero se gasta. Puede ser que se use en construcción hormiga, cuando alguien está haciendo su casa, le llega la remesa y tiene para comprar material. Entonces, sí, eso ayuda el consumo en México. Además, tiene la ventaja de que al ser más caro el dólar, como envían dólares, el recipiente tiene más pesos mexicanos por sus dólares. Anthony, viene la pregunta clave. ¿Puede hacer algo el gobierno mexicano? Es decir, frente a esta circunstancia, el Banco de México, pues lo que está haciendo es invertir en este negocio en pesos para que la cosa no afecte tanto nuestra moneda. Aparte de eso, de comprar pesos, ¿hay algo más que puede hacer el Banco de México, el gobierno mexicano, que sugerirías desde tu experiencia? Se han hablado de dos cosas. Una es la venta de dólares, que realmente no detiene la depreciación porque es un mercado muy grande. El peso es de las monedas de las 10 más cotizadas en el mundo. ¿Una de las 10 monedas más cotizadas? Sí, sí, y el principal emergente. Entonces, con esos volúmenes de operaciones con el peso, realmente no va a ser, esas ventas de dólares del Banco de México no van a hacer que se cambie la tendencia. O sea, si tuvieras a Agustín Carstens, le dirías ni te esfuerces en eso, no tiene ningún sentido. No, tiene sentido porque lo que hace el banco al vender esos dólares cada día es durante tiempos de estrés y de preocupación, garantiza que haya disponibilidad de dólares. O sea, no, ¿es más psicológico que económico? Puede ser real, una comparación podría ser 2008, cuando ahí sí fue más fuerte la crisis y no había posibilidad de la gente iba a comprar dólares, empresas, por ejemplo, y no había quien las vendía. Entonces el Banco de México entró con fuertes subastas para que hubiera disponibilidad, no a un precio subsidiado, sino al precio que daba el mercado, pero sí que hubiera. Porque... Última pregunta, aquí tengo una bola de cristal. En realidad te voy a hacer dos. ¿Cabe la posibilidad de que el peso mexicano toque los 20 por dólar? Segunda pregunta, ¿cabe que regrese al orden de los 13 pesos por dólar? Bueno, en lo de los 20, mejor pregúntele a tu bola de cristal, porque uno no sabe qué puede pasar si la Fed ya aumenta las tasas en septiembre o diciembre. Realmente es desconocido la reacción, porque ya es sabida la decisión, es cuestión de cuándo y no se puede saber. Y la gente ya se adelantó, ya compró dólares, ya no se va a esperar a que pase eso. Ya se adelantó, entonces la idea es que probablemente la reacción no sea tan fuerte. Entonces los 20 no. ¿Y los 13 pesos? Pues uno no puede saber lo que va a pasar, pero lo que sí ha pasado en episodios anteriores es que cuando se ha depreciado, casi siempre regresa de su peor nivel. Regresa, pero ya no he visto que regrese al nivel donde empezó el problema. O sea, un rebote a 13 no, pero un rebote a 14, a 15 sí sería esperable. Creo que sería más probable que bajara a 15, a 14 que a 13. Sí, ahorita, casi ya me la respondiste, pero la voy a hacer todavía. Yo tuviera unos pesitos, me dirías, ve y compra dólares. ¿Vale la pena ir a comprar dólares porque voy a hacer un gran negocio con la devaluación que viene? No. No, no lo diría. ¿Mal negocio? No sé si es mal negocio o buen negocio, pero... No, eres un hombre responsable. Sí. Anthony, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a los corresponsales, por entender nuestra realidad más allá de nuestras fronteras. Nos vemos próxima semana, Canal 13. Gracias por acompañarnos.